Buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Las Noches con Oscar Guzmán. Las Noches con Oscar Guzmán. Y para conducir este programa, él es el maestro Oscar Guzmán. Oscar Guzmán. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos a 10 de junio del año 2020. Aquí iniciando una emisión más de su programa Las Noches con Oscar Guzmán, y nosotros bien contentos de saludarlos nuevamente, de que nos permitan estar ahí en sus hogares. Estamos listos para que nos ayuden también a compartir, que lleguemos a más personas, que manden sus saludos, que manden también las peticiones a todos nuestros amigos. Tengo saludos muy especiales. Vamos a iniciar, David, igual dedicándolo ya para el amigo Chuy Reyes allá en la Ciudad de México, que sigue el programa. Muchísimas gracias. Ahí está el primer saludo. Erika Rivera, aquí estamos. Bienvenida, Erika, a todos los amigos que ya están conectándose, mil gracias, que están reaccionando con su corazoncito, con su me encanta. No, hombre, gracias, la verdad, ahora sí que nos da mucho gusto tenerlos como siempre. Y ahí saludamos en controles técnicos a mi hermano Hugo Guzmán. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos esta noche aquí a su programa A Las Noches con Oscar Guzmán. Esta noche pues esperemos que se la pasen bien, que se diviertan, que manden sus saludos, sus corazones, sus me gustan, lo que ustedes gusten esta noche, hombre, Oscar. Claro, estamos muy contentos. Recuerden, transmitimos simultáneamente a través de Facebook y a través de YouTube. Mil gracias. Ahí nos está llegando el saludo también para nuestro amigo Juan Salas desde Piedras Negras, Coahuila. Ahí está el saludote muy especial. Luis Manuel Miranda, Mónico, ¿qué onda, Oscar? Saludos. Y ahora sí, la pulquera, porfa, saludos. Prometido es deuda. Gracias también, Juanito Salas, por tantos corazones. La verdad, nos llenas de emoción en esta bonita noche. Mil gracias a toda la gente bonita también que se está conectando a través de YouTube. Mil gracias, bienvenidos allá para Miguel Hernández. Oscar, saludos una vez más desde Chicago, Illinois, y para Ricaonda, ahí está el saludo. Ángel Soria dice, un saludo para el amigo Oscar Guzmán, atentamente Ángel Soria, que va en camino a Ciudad Juárez, Chihuahua, pero no me pierdo el programa, saludos, buen camino, Ángel, un saludote especial. También Rick Richard dice, saludos maestro Oscar Guzmán y Hugo, un abrazo y listos para disfrutar el programa número 60, les recordamos, ya estamos en el programa número 60, hermano. 60, así es, programa número 60 para todos ustedes, así que no se pierdan estas transmisiones, ayúdenos a compartir este programa, ayúdenos a llegar a más personas, a más televisores, a más teléfonos, a más tabletas, ayúdenos. Allá para toda la gente bonita, enamorada, para toda la gente que ya está por ahí conectándose, mil gracias. Vámonos a comenzar con ese tema, es un tema pero así como para que se lo canten al oído ahí a la esposa, a la novia, a esos enamorados, a ver que se vea. Luis Aguilar, saluditos, está bien. Iván Rodríguez, un saludo para la familia Rodríguez, por favor. Ese tema se titula No Más Contigo. No Más Contigo en Las Noches con Oscar Guzmán, y esto dice así. Eso que llaman amor, mi corazón lo sintió, no más contigo. A nadie puedo querer, con nadie puedo yo estar, no más contigo. Allí en casita, como dice. Thank you.
Pero también comprobé que no es lo mismo. Porque sin ti descubrí que no me siento feliz si no es contigo. Para todos los enamorados ahí en casita, preparen el cafecito, preparen el té, la lechita. Bueno, pues vamos a disfrutar la música como siempre, como todos los miércoles. Me da mucho gusto saludarlos a toda la gente bonita que pues ya está mandando el saludo. Mil gracias, ahí estamos esta noche. Allá para Albert Sepúlveda, saludos amigo, un saludo para mi amigo Luisa, para mi amiga, perdón, Luisa Borjón, hasta California. Ahí está el saludo. Luis Aguilar, bienvenido también, igual ya te extrañábamos aquí en las noches con Oscar Guzmán, ¿eh? Saluditos Luis, y que esté todo perfectamente allá en Aguizamples Store. Iván Rodríguez, un saludo para la familia Rodríguez, por favor. Ahí está el saludo, amigo Iván. Dice Luis Aguilar, dice, ha volvido Aguilar, nombre. Ahí está, saluditos, Luisito. Dice Giovanni Hernández, saludos, maestro. Ojalá que hoy se me pueda complacer con algo del Tropical Panamá. Hemos preparado algunos temas pendientes que teníamos ahí, pues que lo habían solicitado. A ver, vamos a checarle si nos da tiempo. Muchas gracias. Juan Flores, saludos desde Virginia, Estados Unidos, maestro Oscar. Gracias. Magali Chavarría, buenas noches. Oscar, ¿puedes complacerme con la de mi linda esposa de parte de Leonel para Brenda? Órale, ahí está el saludote. Y también le enviamos unas felicitaciones. También muchas felicidades a Brenda. Saludos. Alejandro Cruz Cerda, saludos Oscar y tu hermano Hugo, ya presente desde Atitalaquia. Muy excelente ritmo, te discutiste Oscar con ese rock. Ah, gracias. Gracias Alex Cruz, un saludote hasta Titalaquia. Jenny San dice, esa me gusta mucho, muchas felicidades Oscarín, saludos. Janet, un saludote, un abrazo a todo el grupo C de la secundaria de la técnica número 12. Oaxaco Rume dice, un saludo desde Washington, amigo Oscar Guzmán, aquí ya todo listo para ver tu transmisión y un fuerte abrazo. Gracias, bienvenidos. Osito Cruz, hola Oscar, aquí Osito Cruz reportándose, he vuelto, saludos, bienvenido. Gracias a toda la gente bonita. Magali Chavarría dice, buenas noches, me puede complacer con la de Milinda Sosa para Brenda de parte de Leonel. Ahí están los saludos. Yo creo que sí vamos a estar bien románticos esta noche, porque creo que por ahí va el asunto, por ahí va la situación, y los vamos a complacer allá para todos los enamorados, para toda la gente bonita. Seguimos también a través de YouTube enviando saludos a Gustavo Hernández Aguirre, saludos a Tropiloco 64. Qué bien suenas, mi brother, saludos afectuosos desde el puerto de Acapulco. Saluditos allá Acapulco, hermano, allá cómo va a estar ahorita. No, hombre, calorcito, pues, ¿no? El calorcito bien sabroso ahí para echar una cervecita o algo, pero bueno, ahorita todavía no se puede regresar a la normalidad, así que ya veremos, ¿no? Ya veremos.
ahí poco a poquito. Vamos a complacerlos con el tema de Mi Linda Esposa, dedicado para Brenda de parte de Lionel. Y pues ahora sí que son dos de mis grandes amigos. Ahora sí que en la vida nos hemos encontrado y les agradezco mucho su preferencia. Y pues los vamos a complacer con todo gusto. Ya lo saben, si están al alcance del repertorio, vamos a ir complaciéndolos. Y por ahí yo creo que es muy especial esta dedicatoria allá para Brenda. Que te quieren mucho, Brenda. Así es de que este tema se titula Mi Linda Esposa, para todas las esposas ahí presentes que tienen ahí a un ladito, dele un codacito y dile: mira, ahí te va, vieja, esta es la buena, esta es la que nos va a hacer que pues dormamos bien rico esta noche, bien calientitos. Vámonos con ese tema, algo bonito para todos ustedes, Mi Linda Esposa, y esto suena y dice más o menos así. De nuestra juventud, mi corazón añora su juventud de rosa. Yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió, ya nuestros hijos viven su juventud hermosa. Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. La muerte, amor como este jamás ha de existir. Y a nuestro pelo negro de blanco se vistió, ya nuestros hijos viven su juventud hermosa. De ti, mi linda esposa. Eso, ¿cómo dice? Saluditos a toda la gente bonita que te sé a través de Facebook y a través de YouTube. Esta noche el tema, qué masazazo, mi linda esposa. Juan Gabriel Aguilera dice: maestro, compláceme, dice,
con una rolita. ¿Quieres ser mi amante? Nativo Show, especialmente para mi esposa Jenny Lorena. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, te estamos viendo. Saludos, maestro, y que sigan los éxitos. Gracias. Ahí estamos. Órale, muchísimas, muchísimas pues felicidades ahí que están reunidos ahí con la familia, disfrutando. Pues la música, eso es lo que queremos nosotros, que disfruten un ratito ahí en compañía de la familia, estos temas, recordando estas melodías que con todo gusto y cariño siempre se los enviamos. Vamos a continuar, ¿qué tenemos ahí hermano? Creo que sí, les invitamos, hombre, que sigan aquí con nosotros en la transmisión, únanse con nosotros, inviten a más personas, compartan la transmisión y vengan con nosotros aquí a escuchar un ratito de música, a pasarla bien, a mandar un saludo, a solicitar alguna petición, estamos aquí para servirles también. Muy bien, pues allá toda la gente bonita de YouTube ya se está sumando, cada vez son más. Allá para José Cabrera, le enviamos un saludo hasta California, JR Productions, si puedes tocar una del ritmo duranguense, claro que sí, gracias. Saludos desde Arizona, JR Productions, ahí está. También José Cabrera, buenas noches, maestro, si me puede complacer con Se Fue Mi Paloma de Los Mismos y felicidades por su música, muchísimas gracias. Vamos a apuntar esa de Los Mismos, es un tema bonito, la verdad, también igual de las canciones que pues han dejado huella a través del mundo grupero, Los Mismos, quien fueran antes los Bukis, pues ahí está, ya la están solicitando. Vamos a continuar, hermano, con otra melodía, un tema especial, ahora sí que... acorde a lo que estamos ahorita sucediendo, pasando aquí en todo el mundo. Así es, aprovechando que tenemos en vista por aquí alguna pandemia, así que queremos que ustedes ayúdenos a cantar esta canción, se cuiden y nos ayuden a cantar esta canción que queda como anillo al dedo, ¿a poco no? Claro, claro que sí. Vamos a continuar, tenemos más saludos a toda la gente bonita que ya se está conectando. Gracias Iván Rodríguez, también a Johnny Guzmán. Saludos maestro Guzmán de parte de su amigo Johnny, gracias. Gilardilla, bravo, gracias, gracias. Saludos desde México, de allá de los Reyes La Paz. Luis Trejo, hola, saludos mi campeón. Chago dice también ahí el saludo, gracias. Esta Esben Ever dice saludos hasta Utah. Chicos Fantasía, hola, muy buenas noches, saludos a Teciután Puebla y una canción de Los Caminantes o de Tommy Ramírez, gracias, gente bonita. Chusín López, saludos desde Comitán, Chiapas, te escuchamos, gracias. Luis Aguilar, dice que tocas muy bien, dicen, gracias, Luisito, un saludo. Elías Sánchez, gracias también por las, ahora sí que, por las reacciones que están enviando. Elías Sánchez, buenas noches, amigo Oscar, aquí como cada 8 días al tiro, mando un saludo y un fuerte abrazo y espero sin luna ni sol, de viento y sol, saludos para la taquería, el buen amigo. Y para mi tocayo, que se apure con los tacos. Ahí está, Elías, un saludote hasta Tabasco. Chusí López, puede complacer con la de Recuerdos de una Noche de Pasteles. Gracias, claro que sí. Felipe Miranda, un saludo allá a los churumbelos y la canción del amor no fue para mí. Órale, ahí están con la tequilita. Ahí saludos a El Apachurrado también, Alberto Delgado, una cumbiecita de Temerarios, maestro. Gracias, gracias, Israel Moreno. Buenas noches, hoy sí toca la de la Sampuesana, todo Carranza, Hidalgo, saludos, presente. Francisco Aguilar, saludos, brother, desde la hermana República de Tinajas y el grupo C, al mejor de las 12. Paquito, un saludote muy especial. Órale, pues, vámonos con esto, un tema bonito para todos ustedes. Órale, cuídense en casita, este es el tema, algo de los Tigres del Norte, y esto dice... Estimulante, y hasta un laxante me dio el doctor.
de Bagia me vuelve a atacar y la neutropenia. Con dolores en el esternón me pongo bilioso. Se me paran por ti el corazón, me duele el riñón, esto es muy peligroso. Potasio y calcio, el rico y balto, bicarbonato y complejo B, penicilina, talidomina, contramamina y vitamina C. Histamínico, vitamínico, analgésico para el dolor, expectorante, estimulante y hasta un lanzante me dio el doctor. Estuvo esta melodía, este tema, el contagio. Hay que cuidarse ahí en casita. Seguimos avanzando. Tenemos algunos saludos, claro, a través de Facebook. Eduardo Munguía, que suene SX900. Mucho éxito. Un abrazo para ti, Oscar. Lalo, un saludito hasta Tamuín. Claro, con todo gusto. Luis Aguilar, que toques una del Nativo. Híjoles, están pendientes las del Nativo también esta noche. Roberto, saludos, amigo Oscar Guzmán. Saludos hasta Michoacán, Robert. Un saludote. Y que pues ahora sí que sigas ahí adiestrando a los canes, así como lo sabes hacer tú bien, padre. Sandy Domínguez, muy buenas noches, maestro Oscar Guzmán. Muy bonito su programa. Mucho éxito. Gracias, Sandy. Muchísimas gracias. Seguimos avanzando. María Molina, saluditos. Chuy Reyes, muchas gracias por los saludos, estimado Oscar. Por favor, una rolita de Tierra Cali o de la dinastía de Tuzantla. Gracias. Eric dice, por favor, maestro, toque la cumbia de Negra Ron y Velas. Ahí está. Fernando Arellano, saluditos, amigo, desde la bella ciudad de San Francisco, California. Me complace con la canción de Una Cruz de Madera. Porfas, ahí está también la petición. Saluditos, Fernando, y a toda la comitiva, a toda la banda que se encuentra ya en la Unión Americana, pues ahora sí que disfrutando de la vida, ya luchando por el sueño americano. Iván Rodríguez, Oscar, compláceme con una chilena. Saludos para Liz Rodríguez, Lupita Rodríguez y Víctor Rodríguez. A toda la familia Rodríguez, ahí está. Vamos a continuar, hermano. Vámonos con un saludito mientras que tenemos. Así es, amigos, gracias por acompañarnos aquí en esta bonita noche, en este su programa Las Noches con Oscar Guzmán. Estamos muy contentos que estén acompañándonos aquí esta velada y que estén con nosotros compartiendo sus mensajes, sus saludos y sus peticiones. Muchísimas gracias y continuamos entonces, Oscar, con más. Claro que sí, tenemos más saludos. Y pues aquí, pues ahora sí que pues limpiando las nanomoléculas, hermano, que ya estamos aquí sudándolas tremendamente, ahora, como dicen. Así es, ¿verdad? Sí, bastante calor que se siente a pesar de que la noche ya empieza a refrescar, pero aquí en Hidalgo, al interior de los hogares, se siente un poco aquí el bochorno, ¿no? Allá para todos los amigos ahí que están decepcionados, échenle ganitas. Esto es un tema bonito. Yo sé que les va a gustar. Ese es un tema para recordar la música grupera de ahí de los noventas. Yo cuando estuve esta melodía, la verdad me gustó mucho y la quiero recordar hoy con ustedes esta noche, en las noches con Oscar Guzmán. Gracias, gente bonita, por reportarse, por sus reacciones, por ayudarnos a compartir, a que lleguemos más lejos, y les queremos agradecer de corazón a toda la gente que siempre nos ha ayudado a compartirlo. Gracias, vámonos con ese tema, a ver qué tal les parece. Este es el tema bonito, Dulce Veneno. Estás decidida, que te marchas, que vas a empezar a vivir otra vida, y me vas a dejar en el pecho una muy grande herida. Me moriré por tu amor, querida mía. Yo te pido que no te me vayas mientras tenga vida. En mi lecho de muerte concédeme lo que te pida.
te pido que morir de tus labios para mí si tiene sentido. ¿Cómo dice, casita? Veneno, dulce veneno. Tú me mandas de amor y yo tanto, tanto que la quiero. No te importa saber que con ella yo siempre fui bueno. Este tema, bien padre, ¿sí o no? Este tema muy bonito, algo de los dueños del sol, hermano, ahí recordando, por ahí del 2001, recuerdo. Así es, 2001, eran teloneros, ahí teloneros de Los Temerarios en muchos bailes, en muchos eventos, así es. Ahí estaban, David, igual, algo tenían que ver ahí con ellos, ¿no? Pues de hecho parece que eran de la misma, digamos, casa productora, por así decir. Tenían los mismos agentes, por así decir, y por lo tanto el estilo, el ritmo y todo se parecía, ¿no? Los instrumentos, la instrumentación ahí con Temerarios era muy similar. Sí, la verdad. Y a mí me encantaba esta rola, igual así como para que la cerveza, por más que se quería agarrar, nada más no podía, se iba. Se iba, claro. Iván Rodríguez, saludos. Roshan dice saludos a nuestro amigo Víctor Hernández, el Cacomixle. Y qué buen programa, claro que sí, allá para nuestro amigo Víctor, que también estuvo aquí en las noches con Oscar Guzmán. Le enviamos un saludote. Saludos, amigo Oscar Guzmán, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ahí está el saludo para Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Gente bonita que se está conectando, como siempre, agradecidos de corazón de que estén mandando su reacción y estén mandando sus saludos. Ulises Isael, saludos desde Nava, Coahuila. Ahí está el saludote. Y pues tu forma de ser, una canción igual que nos lo habían solicitado. Gracias. Alberto Sepúlveda, excelente programa, amigo. Como siempre, ya queremos que pase esta contingencia para escucharte en vivo y a todo color. La verdad, sí, yo ya también igual ya me quiero así como que, pues, reventar el lazo y echarme sí, a correr. Hombre, ya es hora, ¿no? Como que se siente bien. El cuerpo lo pide, ¿no? Así como que ya es hora de salir, ya es hora de ir a los eventos. Bueno, todavía nos falta, así que, amigos, cuídense. Sergio Padua, saludos a Oscar y Guzmán desde Acapulco, que Dios los bendiga y que sigan los éxitos. Y dice, si pueden complacerme con una bella canción de Temerarios, ahí está. Esta pues casi era como prima de los Temerarios, sí, esta es que acaba de pasar. Y felicidades, Sergio Padua, por tu nuevo video. A ver, platícanos, hermano, ¿cómo estuvo ahí la onda? Así es, bueno, pues aquí fue un video que, bueno, tardamos un poquito en poder realizar debido a cuestiones de trabajo, pero bueno, con Sergio por ahí estuve trabajando con un nuevo video que le estuvimos produciendo aquí. Y bueno, ya visiten su página por ahí en Facebook, búscalo en YouTube también. Sergio Padua. Así es, y vean sus videos, hombre. ¿Quién como Sergio? La otra vez estuve viendo los videos y ¿quién como él, No, hombre, pues ahora sí que casi casi se los anda censurando YouTube porque pues sí, casi ya está ahí. Raya la censura, dice. Ya casi pegándole al rojo. Pero sí, qué bueno, Sergio, te mandamos un saludote. Ever Arre, saludos, tío, gracias. José Antonio Santamaría, saludos, maestro, ¿podría sacar algún tema duranguense? Están solicitando duranguense. Gustavo Campos, maestro, en el piano 900, ¿qué se hace para que no se corte la segunda voz del vocalista al cambiar de acorde?
Muy buen programa, saludos. Pues sí, tiene que estar forzosamente encendida la caja de ritmo para que no se corte. No podemos quitar el acorde de la caja de ritmo, ya que se cortaría la segunda voz. Yo en esta ocasión les comento nuevamente, trabajando con los tocallitos 900 de Core y de Yamaha, y en esta ocasión David, igual el procesador de voces, el Voice Live Play. Ya estoy enseñándome ahí a mencionar bien. El TCL con el azulito para todos ustedes, amigos. Gracias, gente bonita. José Antonio Santamaría, saludos. Ahí está Gustavo Campos y David Robles. Saludos de parte del grupo Vibración Robles. ¡Órale! Ahí está el saludo para el grupo Vibración. Así, saludos, amigos. Ahora sí que hacen vibrar el escenario. Así es, así es. Bueno, ahí está. Luis Aguilar dice que le cantes a Jorge Alberto la de Coatzacoalco, las mañanitas, que mañana es su cumple. A todos los cumpleañeros, muchísimas felicidades, un abrazote, pásenla bonito y pues recuerden, no le soplen al pastel, saquen la secadora de pelo o con un abanico ahí le échenle bonito. Ritamar González, saludos, Dios los bendiga, muy bonita transmisión. Gracias, Ritamar, como siempre, presente aquí en las noches con Oscar Guzmán. Tavo Hernández, saludos, Sol y Luna, presentes como cada miércoles. Bienvenidos, Tavo Hernández, Sol y Luna, hasta Xochimilco. Ya hasta me la sé, qué bonito, la verdad, siempre tenerlos aquí disfrutando este su programa. Luis Aguilar, saludos a Huguito Guzmán de parte de Luis, árale. Saludos, saludos, amigos, así que aquí estamos, Luisito. Lina Barreto, saludos, queridos, un abrazo. Gracias, Lina, un abrazote hasta Tinajas, la hermana República de Tinajas. Sí, la hermana República de Tinajas, saludotes, amiga Lina, prima Lina. Reinaldo Rodea, saludos, buen amigo, excelente noche, saludos. Reinaldo, a toda la familia Rodea en San Ignacio Novala, un saludo muy especial. Antonio Martínez Salas, buenas noches, maestro, un saludo para la Barra Vieja, Cuna del Pescado a la Talla, y también para toda la gente bonita de Santa María Quelites. ¡Órale! Ya hasta me abriste el apetito ahí. Sí, no, hombre, la Barra Vieja, ahí con Beto Godoy, ahí me tocó ir por allí. ¿Ah, sí? Buenísimo el pescado a la talla, buenísimo, recomendado ahí en Acapulco. Bien las noticias también, igual, una mala noticia que por ahí alguien de ahí de Acapulco, de Barra Vieja, que hacía unos buenos pescados, que falleció una señora que es de mucho renombre ahí en los pescados a la talla. Pues ahora sí que, pues nuestro pésamo ahí a la familia. Vamos a continuar, Alejandro Fernández, ya estoy aquí, buenas noches, Alex Hernández, Producciones, Audicar, ahí está presente, hasta Puebla, Audicar. Le enviamos saludos. Fidelo Ruiz dice, esa mera de los Dueños del Sol, buenas noches, maestro, y compañía Veneno, Dulce Veneno. También la grabaron los de Uranio, hermano, también igual recuerdo. Así es. Que esa canción era una de los temas ayer, igual que grabaron los de Uranio. Así es. Árale, vamos a complacer también al Pish con ese tema, pero Quererte Jamás, a ver qué te parece, así es, pero hermano. Quererte Jamás, una canción que solicitaron al grupo Altair por aquí para cantar en varios eventos y que resultó después como una canción de obligada, ¿no? En varios lugares porque les gustaba un poco ahí lo que decía la canción y el ritmito y todo, ¿no? Sí, ese es un tema ahí, ayúdame ahora sí ahí con la segunda, hermano, porque así como la cantamos ahí en el grupo. Sale pues, así es de que seguimos avanzando. Ese es un tema, escúchenlo, es de Bertín Gómez. Si no me equivoco, también enviando saludotes allá para todos los amigos de allá de allá de la costa, de allá también igual, allá que les gustan mucho estos temas. De la costa, órale. Nufo García, hola, muy buenas noches, maestro. Felicidades, mucho éxito en su carrera musical. Bonito su programa, saludos. Cordiales desde Guerrero, Santa Cruz y Tundugia. Qué bonito tema, gracias, Nufo. Ahí estuvo también con todo el recorrido que nos diste ahí por donde vives, órale, gracias. David Robles, saludos de parte del grupo Vibración. Vamos a continuar con ese tema, el tema se titula Pero quererte jamás, ingrata. Este es un tema bonito, vámonos con este tema. Movidito, lo he visto hasta en los memes con el Cantinflas, en serio, esta canción está buena. Allá para el Pish, que se la debíamos. Esto dice así. Pero quererte jamás. Que no te creas de quien te diga querer.
siempre te deseé. Se llamó Pero Quererte Jamás. Nos lo habían solicitado allá para el Fish, Luis Manuel Miranda. Ahí estuvo, muchas gracias a la gente bonita que se está conectando esta noche, que está mandando los saludos, que está mandando las reacciones, que nos está ayudando a compartir esta transmisión. Muchísimas gracias. Ustedes hacen este programa todos los miércoles, disfrutando de la música, disfrutando de las melodías. Manden los saludos también, igual ahí en YouTube, estamos ahí presentes, como todos los miércoles. Ahí búsquenme en mi canal, Oscar Guzmán. O las noches con Oscar Guzmán, luego los manda, los dirige. Suscríbanse, activen la campanita, toquen la campanita y pues para que les lleguen ahí las notificaciones, ¿sí o no, hermano? Así es, amigos, muchas gracias, bienvenidos para los que apenas se van conectando. Muchas gracias por estar aquí, por así decir, sintonizándonos, ¿verdad? Pero más bien también seleccionando este bonito programa para que ustedes pues manden sus saludos, pidan algunas canciones y nos acompañen en esta bonita velada. Hola, buenas noches. Oscar dice, como cada 8 días contigo, escuchando y viendo tu programa, podrás cantar una canción de Brindis, Alexis Nava. Ahí te va el saludote, Tavir. Igual, gracias, Alexis. Lucy Valderas, hola, aquí estoy de regreso. Saludos, Lucy, bienvenida. Rose Ram, ahí sería. ¿Qué tal, profe? Le podría mandar un saludo a nuestro amigo Víctor Hernández, el Cacomisle. Por favor, felicito su trabajo y claro, un gran saludo a Hugo ahí en los controles. Ahí está el saludito. Gracias, gente. Sí, saludos a nuestro amigo Cacomixle, que estuvo aquí con nosotros cantando, divirtiéndose. Hombre, la pasamos muy bien. Sí, la verdad, un programazo con él. Ahí buena vibra y toda la energía, pues ahora sí, del amigo Víctor. Eduardo Martínez Orozco, saludos, Oscar, a Hugo. Y dedícame una rola, ya que me encuentro en el jale. Pues al saludito, Eduardo Lalo Martínez, allá está San Juan del Río Querétaro, ahí en la fábrica de jugos Boing. Sí, jugos Boing. Brutalmente deliciosos. Brutalmente delicioso y pues con esos calores, pues ¿qué se pueden imaginar? Que ya está nuestro amigo Lalo echándole ganas para que nos refresquemos ahí con los jugos. Dice Sonido Venus Norbert, saludos, maestro. Beto, un saludote, con todo gusto, ya está San Salvador, ahí está el saludo. Lucy Valderas, una cumbia, por favor. Efraín Martínez, saludos, amigo maestro Oscar Guzmán, un abrazo desde Reynosa, Tamaulipas. Gracias, gente bonita. Efraín Martínez, un abrazote bien especial, que siempre se conecta y disfruta estos temas, había gruperos en las noches con Oscar Guzmán. Alberto Sepúlveda, un saludo para el amigo Sergio M. Juárez, Producciones Juárez. Gigio González Kevin, saludos, máster, que viva la música hoy y siempre. Saludos hasta Tepeji del Río, ahí está para el Gigio González. Alejandro Fernández, ya estoy aquí, amigo, estaba haciendo algo en casa, pero ya me conecté. Saludos desde Puebla. Híjoles, maestro, lo traen pues que barriendo ahí la recámara, que lavando los trastes, que lavando la ropa. Eso, así me gusta. Sí, hay que ser bien obediente, ¿sí o no, hermano? O nada más poquito. Híjole, pues ya depende de cada quien, ¿no? Ya depende, no, pero pues sí, se da el caso, ¿no? Se da el caso. Eso sí, yo no sé hacer nada de eso, por eso ni me ponen, porque la mera verdad, pues lo hago a medias ahí, por eso. Le mando un saludote, David, a Pati. Vámonos, dice, saludos desde Madison, Wisconsin, Sergio Hernández, a través de YouTube, y también saludos maestro Oscar Guzmán, allá a GCM Malu 67. Un placer ver tu programa, muchísimas gracias. Estamos complaciéndolos, poco a poquito, ahí vamos sacando todos los temas bonitos. Nos habían solicitado el tema también allá para un amigo muy especial, allá para Leandro, allá en Estados Unidos, allá por Washington se encuentra. Yo le quiero dedicar ese tema, es un tema bonito, espero les guste, también igual, bien famoso. Ahora en la cuarentena también se puso bien famoso este tema, lo vamos a tocar. Este tema se titula El Ramito de Violetas. Órale, para que también igual allá recuerden esos temas desde los 90, hermano, ahí disfrutando los temas noventeros. Así es, grandes canciones, grandes temas que se quedaron, pues yo creo que para la eternidad, ¿no? Porque son canciones que la gente recuerda perfectamente de cuando iba a los eventos, en los 15 años, las bodas, divorcios, anexas, ¿no? Lo que sea. Sí, no, pues este es un tema de los clásicos. Lo llegué yo a tocar por allá en los 90s y era muy bueno, muy solicitado. Así es de que, amigos, vamos a continuar. Yo soy Oscar y sus teclados, en las noches con Oscar Guzmán para ustedes. Vámonos con ese tema. Y
dice así. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas. Su amor secreto, ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Siempre sin tarjeta, te mandaba a ti un ramito de violeta. Cada tarde al volver su esposo, cansado del trabajo, iba y la mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo. Ella es así, feliz de cualquier modo, por quien es quien. Le escribe versos, él es su amante, su amor secreto. Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores? Siempre sin tarjeta, te mandaba de un ramito de violeta. Para el buen amigo Leandro, hasta Washington. Ese tema se llamó El Ramito de Violetas. Esta otra melodía también la debíamos, hermano, ahí la estaban solicitando mucho. Sí, la estaban solicitando por ahí ya desde algunos programas, algunos ya ayeres, así que para que vean, que sí lo estamos compartiendo, que sí los estamos complaciendo en esta noche. La verdad, muchísimas gracias a toda la gente que manda sus melodías. A veces es imposible porque la verdad son bastantes y si se han dado cuenta, muy poco repetimos las melodías aquí en este programa, a menos de que sean las peticiones así muy especiales. Muchísimas gracias a todos ustedes. De Dafne Roblero dice, Rosita de Olivo, por favor, ahí está también la petición, allá saluditos Dafne a través de YouTube. Seguimos avanzando, saludos desde Catepec, Morelos, porfa maestro, toque la cumbia negra, Ronnie Velas, Eric, ahí está el saludito prometido, también esa es una buena melodía, también sonidera. Para el programa, muchísimas gracias. Albert Sepúlveda, saludos para mi hermana Angie Fuentes Vieira, ahí está el saludito. Frank, ahí está San Buenaventura, ahí está el saludote. Tecladista Lalo Song, mira nada más, qué sorpresa, ya llegué, tarde pero sin sueño, bienvenido Lalo Song, un abrazote, mi brother, ahí Lalo, ahí está disfrutando. Diego Barrios, saludos, buenas noches. Rosalín Díaz, hola, buenas noches, saludos desde Huasca de Ocampo, Hidalgo.
primer pueblo mágico. Vean nada más, ahora sí que los pueblos mágicos también ya por ahí ya se extraña visitar. Creo que sí. Luis Manuel Miranda dice saluditos, Hugo, y muchas gracias. Ahí está. Luis Aguilar, que mande saludos hasta Atlanta y a Michoacán. Ahí está el saludote hasta Atlanta y hasta Michoacán. Saludotes, muy bien, muy bien, muy bien, José Enrique. Enviando saludos. Elías Sánchez, saludos, don Oscar, para mi esposo que le está dando bien duro a los tacos como todas las noches. Ah, caray. ¿Pero cómo? ¿Los está comiendo o los está haciendo? No, pues yo creo que se los está comiendo ahí para Elías. Ahí le enviamos un saludote muy especial. Para Elías hasta Tabasco, pues un saludote. Dice que Chivo de Programando Teclados, Corroland, Yamaha, te felicita por estar haciendo esas transmisiones a pesar de lo que está pasando. Creo que es bien importante mantener la alegría, la energía. Es lo que nosotros tratamos de darles un momento de alegría, de felicidad, recordando estos temas. Versailles Santiago, mando saludos para la familia Sánchez, esa hierba santa, Yosondúa, Oaxaca, hasta Yosondúa, Oaxaca. Ya tenemos grandes amigos, le enviamos saludotes a toda la gente bonita de Oaxaca. Amigo Oscar Guzmán, por favor, de anillo de bodas para mis padres que cumplen 50 años de casados. Ahí estuvo también el tema bonito de mi linda esposa. Es un tema muy especial, Frank, para ellos también. Oye, Oscar, sin luna ni sol, de viento y sol, allá para la pareja ideal que está cenando tacos y que porque vendió la moto. Caray. Pero no invitan. No invitan, no llegan hasta acá. No, los tacos. No llegan hasta acá, no. Ni el aroma llega siquiera. Ahí les enviamos un saludote especial. Marisol González, hola profe, saludos, complázanos con una cumbia. Ahí está el saludote, gracias, gracias, gente bonita. Miss Mari, le enviamos un saludote hasta allá, hasta, si no me equivoco, Texas, por allá se encuentran, ahí a su esposo y a toda la familia que esté disfrutando su programa, como siempre, las noches con Oscar Guzmán. Están solicitando el tema de sin luna ni sol. A ver, vamos a complacer, hermano. Sí, claro que sí, si lo están solicitando, creo que vale la pena, ya van varios. Y una cumbia nos están diciendo, pues yo creo que sí, ya vale la pena, ¿verdad? Sí, claro que sí. Vamos a continuar, estamos muy contentos esta noche, las noches con Oscar Guzmán. Vamos a continuar, a ver, hermano, por ahí, mándame un saludo, a ver, mándame también igual alguna. Así es, enviamos saludos aquí a toda la gente de Tepeji del Río, a todas las comunidades cercanas que están por aquí sintonizando esta bonita emisión y que, bueno, se están uniendo aquí y que cada vez nos ayudan a compartir más este bonito programa. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes porque, pues, sin su apoyo, sin su ayuda, este programa no sería absolutamente nada. Está hecho para ustedes y por ustedes, básicamente. Claro, eso es lo bonito. Bien, pues vamos a continuar, vamos a ver esta melodía que nos están solicitando sin luna ni sol, algo de viento y sol, recordando los noventas, ahí igual es un tema bonito. Yo recuerdo esta melodía también, la llegué a tocar, la llegué a pues ahora sí que a complacer en aquellos años, sin luna ni sol, algo de viento y sol, allá para mi amigo Elías. Y eso, Elías, antes de que vendieras el teclado, qué bueno que vendiste la moto, y después de la moto la bicicleta, y después de la bicicleta el Firulais también si quieres, pero el teclado no lo vayas a vender, ¿eh? Así es de que vamos a continuar, estamos muy contentos en las noches con Oscar Guzmán, gracias a toda la gente y vámonos con este tema. Esta es una melodía titulada Sin Luna ni Sol, allá para Elías, dice, vamos a bailar, movidita, ahí. Sol. Vamos a bailar. Cuando lloraste aquella vez, cuando en el parque te abandoné, estaba ciego, qué tonto fui. Tu amor
Chito Elías. Todo ahora es soledad. Oh, qué terrible es la verdad. Haciendo con el tema Sin Luna, Sin Luna ni Sol. Para los amigos también de Luna y Sol allá de Xochimilco, que siempre se conectan. Dueto Sol y Luna. Sol y Luna, ¿verdad? Estoy al revés yo. Muy bien, Mapper Bro dice saludos. Oscar, vemos tu programa desde Tlaxinacalpan. Me da mucho gusto, mucho orgullo. La verdad, ya se está extendiendo poco a poquito. Pues este programa que todos los miércoles hacemos con toda la energía, con toda la alegría. Yo, en serio, que a veces hasta ni duermo nada más de pensar de saber qué canciones me van a pedir y que los tengo que complacer, en serio. Pero me encanta, me gusta la música y compartirla con todos ustedes. Vamos a continuar, Antonio Martínez Salas, así es, maestro. Se nos fue la gran Cira, la morena. Dios la tenga en su gloria. Era lo que te decía ya de los pescados a la talla, hermano. Ah, sí, pues es un área muy tradicional, poco conocida de Acapulco, porque no es así. Es por la orilla, no es así. Así es, que después de la zona Diamante, hacia la unión entre la laguna que está ahí en Acapulco y el mar, y justamente es la zona de Barravieja. ¿Te han contado, hermano? Me han contado por ahí. Caray, como que te paseas mucho por allá. Lo que pasó en Acapulco se queda en Acapulco. Eso, ya te escuchen, si no, ya no te dejan venir, hermano. Lo bueno es que es con mi esposa, ¿verdad? Ah, bueno, qué bueno. Entonces sí, no hay problema. Saludos, José Varela, maestro desde Midland, Texas. Adelante, gracias. Giovanni de la Tierra Mixteca, saludos desde Nueva York. Ahí están los saludos. Gracias, gente bonita. Osmar Cañas Martínez, hola, profe, un abrazo a distancia. Dele con una salsita para bailar. Ay, Osmar, me la pones bien, bien complicada. Yo sí, para la salsa, sí. No cargo ni el molcajete ni la licuadora, hermano. A ver si para el siguiente programa algo se puede. Sea con karaoke, se podría. Pues a ver qué podemos encontrar. Hay algunas alternativas. Órale, Silfred Cruz Blanco. Hola, amigo Oscar, me podrías complacer con la canción de Los Temerarios. Vete con él. Saludos, gracias. Gracias, Silfred. Cruz Blanco, con todo gusto. Nos están solicitando también Temerarios, ¿eh? Saludos, maestro Oscar Guzmán, de parte del amigo de hoy y siempre, Martín, y sus teclados de Saltillo. Mis recetos y mi admiración para usted. Gracias. Martín Ramírez, un abrazote y también mi reconocimiento. César Jiménez, saludos, primo. Estamos acá en Memphis. A toda la familia allá en Memphis, allá el primo César y a toda la banda que se reúne allá en Memphis. Y ahora sí que les mando un saludote muy especial. Estos temas son para que recuerden cuando estaban acá y se iban a los bailes y bailaban bonito, eso. Sonido Venus Norbert, buen programa. Algo de brindis para la familia Santiago Rivera. Gracias, Venus. Ahí también el saludote a Efraín Martínez. Maestro, yo tengo una complacencia musical porque todas las que interpreta usted, es una delicia escucharlos. Saludos para el mejor ingeniero de sonido, Hugo Guzmán, y todo el staff. Amigos, muchísimas gracias y saluditos a todos ustedes, hombre, que están aquí acompañándonos, y esto es por ustedes, la verdad. Saludos, maestro Oscar, desde Hernandarías, Paraguay. Estamos llegando ya hasta Paraguay. Saludos, gracias, amigos que se están conectando. Vamos ahora a continuar con otra melodía. Tengo un tema bonito, también muy pendiente, nos lo habían solicitado mucho.
Hermano, este es otro de los temas de allá del grupo Los Solitarios. ¿A qué te les parece? Eric y su teclado legítimo, excelente canción. Saludos, amigo y maestro Oscar Guzmán. Gracias, Eric. Ahí te enviamos un saludo hasta Chihuahua. Feliciano Álvarez, muy buen programa. Saludos, amigo Oscar Guzmán. Apenas lo estoy viendo el programa. Todos los miércoles, conéctate, actívale la campanita para que te llegue las notificaciones. Estamos en el programa número 60. Nosotros estamos ahí como la gotita. Ahí, duro y duro y duro, hasta que se reviente y nos conozca todo México, ¿eh? Juan Flores, ahí está el saludo. Muy esencial, gracias, gracias, gente bonita. Este es un tema también, igual lo habían solicitado, el tema de, pero nunca digas. A ver qué tal les parece, hermano. Así es, un gran tema también para todos ustedes que habían solicitado, y qué bueno que se están pudiendo conectar con nosotros y escuchar estas canciones que en algún programa pasado habían solicitado, y este es el momento. Sale, pues vamos con ese tema. Es un tema bonito, recordando también igual los recuerdos del ayer. Esa canción es de los recuerdos del ayer, hermano. Recuerdos del ayer. Sale, a ver, para todos ustedes, espero les guste. Dice así. Esta es otra melodía de los recuerdos del ayer, ahí recordando también igual a esa voz que pues en este 2020 se nos fue, de Los Solitarios. Vamos a continuar enviando más melodías para todos ustedes. Allá para Renan, Gilberto, un saludote. Muchas gracias, gracias por estar aquí pendiente de su programa Las Noches con Oscar Guzmán. Seguimos avanzando, tenemos más saludos a través de YouTube, a toda la gente bonita que se está conectando. Marco Dena, saludos, siempre presente. Gracias, Marco.
Un abrazote muy especial. Juan Monroy Gómez, buena noche. Cosalito, y que siga tu programa con tanto éxito como hasta hoy lo ha tenido. Saludos a tu apreciable familia. Atentamente, Jerry de Apasco, Estado de México. Jerry, un saludote, Monroy. Me has descuidado también ahí en el WhatsApp. Estamos ahí esperando ahí los memes y nada más no llegan nada. Se me hace que pues ahora sí que ya te están por ahí cuidando mucho el WhatsApp. Eso. Órale, vamos a continuar. Conoce la música, conoce los CEOs. Luis Manuel Miranda, Oscar, me vas a complacer con una canción para mí y mi esposa Rosario Molina, por favor. Y muchas gracias, saludos, espero y se pueda. Claro que sí, con todo gusto. Ese tema. Y el saludo muy especial. Minerva Mera Trejo, saludos desde Querétaro para Hugo y también para ti, compañero. Muchísimas gracias, gracias, Mine. Un abrazote, un saludote. Y ahí luego nos dices, a ver qué tal quedó la Hoover, ¿eh? A ver, órale, vamos a continuar. Rigo Mariano, una rola de Yaguarú, si puede complacer, Rigo. Órale, también nos están solicitando las cumbias. Ángel Katzin, saludos, amigo, bendiciones, mucho éxito, que siga para adelante y tocas muy bien, sigue así, no pierdas el ritmo. Gracias, Ángel Katzin, saludos. Lucy Valdera, saludos desde Tennessee. Bienvenida, Lucy, y saluditos a todos los amigos de Tennessee. Chuy Reyes, saludos a el Inge de Sonido e Iluminación. Muy bonito programa, maestro Oscar Guzmán, felicidades. Chuy Reyes, claro que sí. También igual, Chuy, déjame por ahí tu correo. Mañana te tengo por ahí un regalito, ahí con todo gusto. Te lo vamos a enviar. Fernando Arellano, los de los Tigres del Norte que tocaste, que te salió muy bien. Órale, estamos solicitando la de Rosita de Olivo, hermano. Vamos a complacer con Rosita de Olivo. Así es, canciones también muy, hasta podemos decir, hasta legendarias ya también de los eventos, que ya con una cervecita, un tequilita encima, hombre, los pies se te mueven solos, ¿no? No, pues ahora sí que es para recordar estas melodías, estos temas que siempre solicitan ahí en los eventos, en los bailes. También un clásico de clásicos, la Rosita de Olivo. Órale, así es de que continuamos. Yo soy Oscar y sus teclados, este tema para todos. El tema se titula Rosita de Olivo. Agarre su pareja, órale, tienen desde la cocina, pasando por ahí por el comedor y lléguenle hasta la sala. Y pues y regrésense también para que se pueda bailar bonito. Vámonos con ese tema. Dice así. La Rosita de Olivo. Allá para Fernandito Arellano. Gózala bonito. Grande.
la música de los Tigres del Norte. Vamos por la segunda de los Tigres hoy, hermano, y también echándole todos los kilos. Recuerden, recuerden, ayúdenos allá a compartir, a que lleguemos más lejos este programa, Las Noches con Oscar Guzmán. A toda la gente que siempre se conecta los miércoles, muchísimas gracias. Es un gusto tenerlos y que pues nos permitan entrar ahí pues a sus hogares a través de la televisión, de a través del celular, de la tableta. Hombre, muchísimas gracias. Algunos me comentan, dicen, hombre, le tenemos ahí una bocina Bluetooth y la conectamos y nos alegramos. Qué bueno, muchísimas gracias. Un abrazote para todos ellos que hacen ahí el ambiente y el baile en casa. Ahí está el saludote. Pérez Eres, saludos para mis amigos aquí en Alabama, Estados Unidos. Y sube más tutoriales en YouTube. Tienes mucha razón, Pérez Eres. Vamos a continuarle, prometido. Vamos a seguirle también ahí en los tutoriales. Chicos Fantasía, uno de los caminantes o de Tommy Ramírez, también nos están solicitando los temas bonitos. Soñito López, échate el juguito de piña, maestro, saludos y toca chido. Gracias. La tocamos la semana pasada, no sé si estuviste ahí en el programa, pero sí nos aventamos ahí el juguito de piña. Juan Sopilote, sí, el juguito de piña nuevamente, ya desde Misquiahuala, Hidalgo. Saludos, amigo Oscar, y una de Tommy Ramírez. Juguito de piña y Tommy Ramírez están solicitando. Saludos, amigo Oscar Guzmán, muy buen programa. Mando un saludo a mi esposa, Carolina Juárez Basurto, Alex Arco. Le enviamos un saludote allá al amigo Iván, también le enviamos un saludo. Rose Ram, me acabo de conectar y no escuché mi saludo. Un mega favor, me puede enviar un saludo para Rocío y Sandra Langarica, por favor. Ahí está el saludote muy especial. Gracias, amigo Rose, por estar conectada aquí con nosotros. Ahora sí que, pues aquí a través de, enchufados a través de Big Brother, como dirían ahí. Enchúfate, Big Brother. Así es, enchufados por esa transmisión para todos ustedes. Qué bueno que están aquí compartiendo con nosotros estos momentos, esta bonita velada. Ombliguito de semana. Órale, allá para el Casiguapo, saludos al gigante de Tlacinacalpan, sonido Saraí, saluditos, Esteban Carmona, muy bonito canción, Sin Luna ni Sol, saludos Oscar Guzmán, gracias Esteban Carmona, ahí vamos leyendo poco a poco sus saludos y sus mensajes, muchísimas gracias por estar esta noche. Joely González, saludos mi estimado, como siempre te luzco en las canciones, saludos y buenas noches, gracias Joely, gracias, gracias. La Tradición Chicana, saludos Oscar, lindo programa, les envío un saludote muy especial. Y pues ahora sí que el agradecimiento a los amigos de La Tradición Chicana. Una felicitación porque pues estaban de manteles largos, un aniversario más de esa gran agrupación. Tradición Chicana, allá al amigo Bigotes, al amigo Baldo, ahí claro, al Peligro. Que ya hemos tenido justamente a Gaby. A Gaby, el gusto de haber estado con ellos ya en algún par de eventos ya también. Allá para el Garrafón, también igual nos dicen, bien. Ahí está el saludote. Gracias, gracias a todos ustedes, grandes amigos que nos hemos encontrado y colegas de la música, y pues se siente su buena vibra, como siempre su amistad, mil gracias, un abrazote muy especial. Rocío Pérez, saludos desde Atlanta, Georgia, tan buena música, gracias, gracias. Erika Rivera y Hugo como guía de turistas, ahí está Hugo Maps, ahí presente. Así es, ustedes nada más me dicen en un lugar y yo les digo qué hay ahí, dónde está el perro, dónde no hay que acercarse a las esquinas y con todo gusto. ¿Cuál es el menú también? ¿Cuál es el menú? ¿Cuál es el lugar bueno donde no pararse a comer? Hombre, ahí está, muy bien hermano. Vamos a recordar esta melodía y ahorita complacemos ahí también igual con el tema de el juguito de piña que nos estaban solicitando y algo del Tommy Ramírez. Ahí están las peticiones. Este es un tema que en los programas pasados nos lo habían solicitado. Es un tema del grupo que se llama Los Fugitivos, hermano, te recordarás. Recordarás esa melodía también bien famosa. Ahí en los años como 93, 94, una agrupación muy buena, Los Fugitivos. Y el tema se titula La Loca. Nos la habían solicitado y la debía desde hace como 2-3 programas, hermano. Vamos a ir complaciéndolos con ese tema. El tema que se titula La Loca para todos ustedes. Seguimos con la música en Las Noches con Oscar Guzmán. Gracias por estar con nosotros. Para los dos, su hogar, unas nubes perdidas.
recordando, hombre, esa canción de Los Fugitivos. Hombre, hasta me hizo que sacara las nanopartículas, hermano. Así es, cómo no. Así continuamos entonces, amigos. Amigos, qué bueno que estén acompañándonos en esta transmisión, en esta bonita noche. Qué bueno que están aquí, estamos aquí compartiendo con ustedes esta gran velada, estas bonitas canciones. Y bueno, sigan mandando sus saludos, sus peticiones, y les pedimos de favor que compartan esta transmisión, que se sume más gente, que nos conozca más gente y que podamos nosotros seguir avanzando en compañía de ustedes. Vamos a conocer, ahí estaba llegando el tema del juguito, con todo gusto. La verdad, la semana pasada me la pasé ensayándolo y por ahí medio me encimé por ahí en algunas notas, pero en esta ocasión, bueno, pues no la he ensayado, a ver cómo me sale, pero estamos en vivo y en directo. Recuerden, estamos en las noches con Oscar Guzmán. Para que vean que sí estamos en vivo, aquí marca, pues ahora sí que las 10:41, ¿estamos bien ahí, hermano? Sí, bueno, va a haber un pequeño desfase con la hora por la transmisión. Ahí vean también qué tanto estamos desfasados. Así es, a lo mejor un minutito. Un minutito podría ser, así es. Órale, seguimos ahora con más de los saludos. Armando Mandujando, saludos maestro Oscar, saludos hasta Querétaro, claro que sí, con todo gusto, allá a Instinto Musical, grandes amigazos, un abrazote y que sigan los éxitos. Rafa Scrappy, saludos Hugo y Oscar, gracias, Dúo Compacto, Rafa, un saludote y un abrazo. Vázquez Chilo, amigo, disculpa, es mejor el test helicón que compraste por separado que el que trae el piano, es igual, tengo el PA1000, pero como que no se escucha ahí en la segunda voz, es el que estás usando, se escucha muy bien, amigos, saludos. Es el mismo, prácticamente se puede programar igual. Yo les comentaba, y lo digo siempre, que como uso los dos teclados, no me quiero quedar sin la segunda, por eso opté por tener uno exclusivamente para la voz, pero el del PA1000 o el del PA900 está excelente, con eso lo puedes hacer bien, nada más hay que configurarlo bien. Marlene Reyes, buenas noches, maestro. Me podría complacer con la de Otro Ocupa Mi Lugar de Brindis, por favor. Y qué grato escuchar buena música en esos momentos que estoy cenando. Saludos y bendiciones. Ahora, buen provechito. Provechito, así es. Órale, vamos a continuar con la música. Alex Arco, amigo, compláceme con el tema de los amigos hermanos Reyes, grupo Requiems. Híjole, ¿sabes cuál? ¿A cuál será? Ahí me dices, con todo gusto. Rocío Pérez, pero nunca digas que por mí todo acabó. Exacto, esa canción estuvo muy buena. Alejandro Herrera, saludos para el Salitre de Guanajuato. Ahí está el saludo. Eduardo Sánchez, saludos. Oscar Guzmán, compláceme con la rolita de Rigo Tobar. Tema, oh, qué gusto de volverte a ver. Para el famoso Cejitas de San Miguel de las Piedras. Ok, pues ahí está, vamos a ver. Sergio Panda dice, me hiciste viajar al pasado, Oscarín, con tan bellas canciones, ojalá me puedas dedicar una de los Terrícolas. Gracias, Chaco Padua, ahí está el saludote. Vamos a continuar con la música, con los Evas, y vámonos ahora con esto, seguimos avanzando. Oscar y su teclado. Dice...
diciendo allá para toda la gente bonita cumbiambera, que les gustan esos temas. Esto se llamó El Juguito de Piña, bien famoso, por cierto. Erika Rivera, Rosita de Olivo, ahí estuvo. Arráncate, Oscar David, Santiago Cervantes, le enviamos un saludote. Fernanda Arellano, gracias. Y está bien chévere. Y aprovechando el saludo ya para el pueblo de Los Ralos, y aunque digan que no hay, que hay como 100, hombre, pues ahí está el saludote para toda la bandita de San Mateo Buenavista, pues un saludo muy especial. Pues yo ya contribuí, ya hice mi parte, Fernando, ya tenemos 2 habitantes más allá para el pueblo, pues yo ya contribuí yo con mi parte. Luis Manuel Miranda Mónico, ahí te hablan también, Pich, dice, ¿me puedes complacer con una canción del Grupo Liberación para mi esposa Rosario Molina? Por favor, ahí está el saludo, gracias, Pich. Santiago Cervantes, saludos hasta la Costa Chica, Tlaxiaco, Oaxaca. Ahí está el saludo para Tlaxiaco también. Alejandro Herrera Lugo, saludos a Dani de Guanajuato, que le gusta mucho cómo tocas. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Javier Román, saludos desde Las Margaritas, Chiapas. Gracias, Emilio Carrillo Ortiz, un saludo para Emilio Carrillo y familia, por favor. Eduardo Sánchez, compláceme con la rolita del Rigo Tobar. Ahí está nuevamente. Para San Miguel de las Siedras, bailamos ahí. Rocío Pérez, hay que agarrar ahí la parejita y hay que bailar. Eduardo Sánchez, saludos, Oscarín, complacen con la rolita del Rigo. Nuevamente, Rose Ram dice, profe, una canción, la que sea de Teocalli, por favor. Están pendientes las de Teocalli, también nos han solicitado las de Teocalli. Saludos desde Puerto Peñasco, Sonora, bendiciones, gracias. La hora de los muchachos raros, 10:41. Ahí está, ahí está Alex Hernández reportándose. Nadie me verá llorar, ahí estamos. Saludos, Eduardo Sánchez, hasta San Miguel de la Sierra. Rocío Pérez, con todo gusto, estimado Chío, saludos, ahí está. Pedro Victoriano, saludos, amigo Oscar, como todos los miércoles, siguiendo desde Copanatoyac, Guerrero, perdón, ahí, Copanatoyac, Guerrero, ahí está el saludo. Vamos a continuar, tenemos otra petición, hermano, vamos a nos decían que algo de Tierra Cali, vamos a intentar complacer con esas melodías que nos habían solicitado. Así es de que seguimos avanzando. ¿Qué tenemos ahí? Así es, canciones por ahí que quedaron muy marcadas también de la época duranguense, canciones muy movidas, muy solicitadas y que hasta la fecha en mayoría de los bailes siguen solicitando porque son características del movimiento duranguense y que hasta la fecha pues la gente la recuerda y la sigue. Claro que sí, este es el tema bonito que lleva por título El Sacadito. Órale, así es de que ahora le dice, complaceme con la canción del Sacadito. Ahí está Patricio y dice Gau Alfonso, perdón. Saludos desde Texas, muy buena música, gracias. Sale. Vámonos con esto, suénale bonito y dice 1, 2 y 3. Dice:
media molcajeteada, media machacada. Pero ahí quedó. Pobre, ese tema sacadito. Complaciéndolos, tratando de complacer lo más que podamos, ¿eh? Gracias, gente bonita, que sigue disfrutando. Este es su programa, Las Noches con Oscar Guzmán. Alejandro Herrera dice para el Dani que está haciendo tarea y escuchando la buena música. Échele ganas a la tarea. No vaya a ser como algunos que me están escuchando aquí en el otro lado del cuarto, que ya se atrasaron con muchos trabajos, pero ahí ando yo atrás de ellos, ahí queriendo que se pongan ahí al tiro. Recuerden, la base de, pues ahora sí que de una vida exitosa, también triunfadora, pues hay que echarle ganas ahí a la escuela. Véanlo como una parte importante, que nada más hay una etapa en la vida y hay que hacerlo y hacerlo bien, echarle muchas ganas. Ahí está nuestra recomendación, ahí con todo gusto. Vamos a continuar allá para el Dani. Saluditos. Raúl Zacarías, saludos, buena música, gracias. Alejandro Herrera dice, Oscar, ¿me puedes complacer con la rebanada de sandía de los Indomables de Cadereyta, porfa? Y puro Guanajuato, sí, señor. Déjale tarea, no he escuchado ahí la rebanada de sandía. He escuchado el sabor a durazno, pero la rebanada de sandía no, y ya tocamos el juguito de piña. Y así nos vamos a seguir con todas las frutas, ¿eh? Ya va a ser un cóctel esto. Eduardo Sánchez, tocas de boca tuerca. Saludos, Oscarín, te la rifas. Gracias, Eduardo. La verdad, muchísimas gracias. Guadamena Valdivia, saludos desde el condado de Harris. Buenísima música, ojalá que nos visite, Oscar. Claro, yo quisiera. Ahora sí que pasando todo esto, que me invitan allá a sus lugares, a sus eventos a tocar, así como solista, para recordar todos estos temas. Y créanmelo, que estas melodías, les voy a ser honesto, no estaban ni en el repertorio. Las hemos ido formando a través de los programas de Las Noches con Oscar Guzmán. Por eso trato de concentrarme lo más que puedo para poderlos complacer a todos ustedes. Algunas sí ya están en el repertorio. No, pues esas como ahora sí como mantequilla, como cuchillo en mantequilla. Vamos a continuar, dice Guadamena Valdivia, saludos desde el condado. Ahí está Patricio de Jesús, el tucanazo. Eduardo, complácenme con una del Rigo, la cumbia del piropo. Ahí están, nos están solicitando temas ahí a ritmo de cumbia. Seguimos avanzando. Ah, tengo un tema bonito también, hermano. Vamos a continuar pues avanzando aquí en Las Noches con Oscar Guzmán. Recuerden, es un tema que se llama también El Capullito de Rosa, ya para toda la gente bonita de la costa, de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca. Ahí va esta melodía, a ver qué tal les parece. A ver, hermano, tenemos ahí algunos saludos. Ah, recuérdales de nuestras redes sociales. Amigos, les recordamos nuestras transmisiones miércoles 9:15 de la noche a través de Facebook y YouTube en los perfiles de Oscar Guzmán. Busquen Oscar Guzmán en YouTube y en Facebook y sigan las transmisiones, o busquen la página de Las Noches con Oscar Guzmán también para que vean todos los programas y transmisiones que se han llevado en vivo hasta ahora en su programa número 60 para todos y cada uno de ustedes. Ha sido el número 60. El 6 es mi número de la suerte, hermano. Siempre, quién sabe por qué me ha seguido para todo el 6. Yo soy de junio y pues ahora sí que cuando juego fútbol me avientan las playeras. ¡Ay, a ver quién les toca! Me tocó el 6 y desde hace quién sabe cuántos años ahí sí. Me tocó el número 6. Pero bueno, ahí estamos. Vamos a continuar, gente bonita. Este es el tema del capullito, el capullito de rosa. Órale, a ver qué tal les parece. Capullito de rosa. Para toda la gente bonita de allá de la costa, a ver qué tal les parece esta melodía. ¿Te acuerdas, hermano, que también la llegamos a tocar ahí con el grupo? Nos la solicitaron allá para la comunidad. A ver qué tal les parece este tema bonito. Vamos a complacerlos y también igual aquí programando, vamos a tocarla acá en el teclado, ahí en el SX900, a ver qué tal. Ahí está. Vámonos con esa melodía. Este es el tema que lleva por título El Capullito de Rosa. A ver qué tal les parece. Ya por ahí a la gente que se está conectando, que sigue mandando los saludos. Gracias. Florecita Martínez, saludos, primos. Algo de relax, de tanto trabajo de fin de cursos. No, hombre, me iniciamos bien románticos, prima. Ahorita ya andamos así como que ya más zapateándole, pero ahorita te echamos el relax. A ver qué tal. Abner Joel Moreno, saludos desde Ciudad de Guatemala. Feliz noche. Ahí saluditos a la tía Mati. También ahí a Roge, a Chepo, al tío Toño y también igual ahí a tu esposo. Prima, un saludote a todos los muchachos, a todos los pequeñines. Vámonos con la música y esto del Capullito de Rosa para ustedes. Música.
vestidito de rosa, cabellos de nacido. Yo soy el que te canta mi cabelito blanco. La Virgen milagrosa también está contigo. Tu aroma deliciosa la cubre con su manto. Capullito de rosa, muchísimas gracias, gente bonita. Seguimos avanzando. Dice que ya tengo sed, ¿dónde está el pomo? Hombre, pues aquí estamos, aquí estamos, aquí. Salucita ahí en casita. Una del Rigo también dice: tocas muy bien, amigo Raúl Zacarías Benítez. Gracias, gracias por todo el apoyo. Y vamos a continuar, hermano. Hoy tenemos algunos saludos también, igual les seguimos avanzando. Ya estamos acercándonos peligrosamente ahí a la recta final, ¿eh? Así es, saludos ahí hasta Troncoso, Zacatecas, hombre, a la familia Martínez Guzmán. Ok, por acá dice el mensaje que me enviaron la semana pasada, saludito para Muñoz Ricardo y Candia Blanca, están en un pueblito al pie de la cordillera llamada Las Ovejas, allá en Neuquén, Argentina, con un corrido a su elección. Le estoy haciendo promoción a su programa hasta allá. Saludos desde Argentina. Sí lo pasamos, ¿te acuerdas que sí? Claro que sí. Lo mencioné. Sí, se mencionó. Pero ahí está nuevamente para mi gran amigo Ricardo Muñoz y pues también para Candia Blanca hasta Argentina. Muchísimas gracias. Que ya la música está llegando hasta allá, que estamos ahí sonando ahí con la familia. Gente, claro que sí. Un gustazo, hombre. Hay mucho gusto de la música grupera en Argentina, ¿eh? Muy, muy similar aquí a México, con un gran estilo, mucho ritmo y a la gente le gusta mucho la música grupera, la música tropical y se escucha bastante, Oscar. Sí, la verdad que sí, pues sí. Son similares casi los sonidos, la sí, manera es. En que se ejecuta un poquito más parecido, yo creo que de todo Sudamérica, a la cumbia argentina. Así es. Así es de que vamos a continuar. Este es una melodía, también un tema bonito, a ver, lo vamos a dedicar allá, decía la prima, ahí para el relax, prima, ahí te va el saludito hasta Zacatecas, esperando que todos se encuentren bien por allá la familia. Este es un tema que quiero recordar de los famosos tucanes de Tijuana,
Órale, para toda la gente bonita de Tijuana, ahí también el saludo especial. Este tema se titula mi amor platónico. A ver, así es de que. Saludos allá también para Alejandro Fernández, dice que el agua le saca caspa. A ver, así es de que hay que mandarle una cervecita, hermano. Híjole, bueno, pues es que hay de motores a motores, ¿no? Eso sí. Todo lleva su gramaje y su densidad para que resbale, ¿no? Sí, no, sí, hombre, sí. Pues acá puro guachicol, ¿verdad, hermano? Acá puro guachicol, ya no recuerdo si lo llegó a probar el señor. Sí, Alejandro Fernández. Sí, bueno, ahí lo conoció. Ah, bueno, perfecto. Y creo que sí lo digirió, sí lo pudo digerir su máquina. Yo noté como que se aceitó bien. Un saludo allá para la abuela Siri, desde San Miguel de las Siedras, que se le quite la enojona. ¿Qué pasó, abuelita? Échele ganas. Le vamos a dedicar este tema para que le saquemos una sonrisota de lado a lado. Y si alguien la puede acompañar, pues claro que sí, adelante. Por ahí algún nieto, algún sobrino, invítenla a bailar. Gracias. Saluditos, Andy, también. Gracias por estar esta noche con nosotros. Sergio M. Juárez, saludos, amigo Oscar. Tarde pero sin sueño. Gracias. Te has perdido buenas rolas, ¿eh? Ahí recuerden a los que están ahorita en la transmisión, ahí en la repetición, un saludote. Así es, mañana en la mañana, en el desayuno, a mediodía, en la noche, pueden aventarse el programa. Al fin de semana, ¿por qué no? Para mientras se toman las cervecitas. Órale, para los amores platónicos. Eres algo inalcanzable, ya lo sé, pero no entiendo. Sigo necio por tenerte, la esperanza no la pierdo. Siempre paso delirando, que en mis brazos yo te tengo. Cuando me toca mirarte, me imagino tantas cosas. Hago fantasías contigo en mi mente cochambrosa, y así me la paso siempre. Eres mi pasión hermosa. ¿Cómo dice? Amor platónico, allá para la abuelita, que ya está de buenas, que ya está sonriendo y hasta la bailó. Ay, le enviamos ese saludote muy especial. Qué bueno que ya está de buen humor. Dice, gracias, saludos, Florecita, Laura, le enviamos saludos. Enrique Joel, saludos desde Chimalhuacán, Estado de México. Gaby Monroy, saludos, también Patricio de Jesús, una del Rigo. Órale, nos estamos visitando al Rigo, vamos a decidirnos ahí con el Rigo, hermano. Puro Rigo, puro Rigo. Puro Rigo.
Órale, vamos a recordar estas melodías del señor Rigo Tobar, allá para hasta San Miguel de la Victoria, los temas bonitos, a ver qué tal les parece. Esperando, pues la estén pasando muy bien ahí en casita, estén escuchando pues estas melodías que con todo gusto, con todo cariño, los estamos dedicando, a ver qué tal. Así es de que seguimos avanzando, hermano, vamos con la música de los temas de hoy y de siempre. Elvio Vázquez, buenas maestros, saludos desde Bolivia, bienvenido, hombre, apenas vamos llegando a Bolivia, saluditos, grandes amigazos de las redes sociales. Vamos a continuar acá viendo en YouTube, porque ya los descuidé acá en YouTube, a ver qué tenemos ahí más saludos. Sí, claro, ahí están los saludos que ya me atrasé. José Manuel Resendi, saludos amigo Oscar, felicidades por tu programa, gracias José Manuel, quiero pedirte la canción de mi presa fácil. Ese es de los Yonix, vamos a tener que machetearle duro la próxima semana. Saludo a ti y a tu papá de parte de Marcelino Resendiz. Gracias, don Marce. Un saludote allá hasta el Fresno. Ahí le enviamos el saludote a la familia Resendiz. Adán Ramos, saludos para Obdulio desde Oklahoma City. A ver si puede complacer con la del Santo del Amor Campeche. Gracias, Eduardo Sánchez. Saludos desde la Ciudad de México. Chava Hernán, hola, muy buenas noches. ¿Cómo me estoy gozando con la música? ¡Qué alegría! Hasta estamos bailando, compláceme con una canción del Bronco, Sergio el Bailador. Saludos desde la Ciudad de México. Gracias, Chava. José Manuel Resendiz, amigo Oscar, un saludo para ti y tu papá de parte de Marcelino Resendiz. Quisiera que me complacieras con la canción de tu presa fácil. Esa, déjame la tarea. Próxima semana. Prometido, Marce. David Robles dice: ¿qué tal, Oscar? Si pudieras complacerme con Falso Amor de los Bookies, dedicada muy especial para el grupo Vibración Robles. Obdulio, saludos al compa Dan y saludos a mi esposa Ceci de parte de Obdulio Loera. Como siempre, un gustazo tenerlos aquí con nosotros en las noches con Oscar Guzmán. Gracias a todos ustedes. Allá le vamos a enviar el saludote para el buen amigo Raúl. Raúl Zacarías, aquí están tus temas. Saludos desde Kentucky. Tururú, que ahí está Alfonso Ávila, manda saludos a Toto y Sebas en Santiago Temanaila, saludos desde Washington, Roberto y Sánchez Héctor, saludos desde Sinaloa, gracias, vámonos. Dice. Pero de la arcima sin la pedí su mano y nos casamos en las playas de Caleta. Pasaron más de 9 meses sin ninguna novedad, pero cerquita de los 13 se enfermó de gravedad. Tuvimos un sirenito justo al año de casado, con la cara de un pelito, pero con la del pescado. Tuvimos un sirenito haciendo ese tema, se llamó El Sirenito. Hombre, qué canciones recordamos hoy, la verdad me dio mucho gusto pues haber estado con todos ustedes. Ahí estuvimos cantando la de Nomás Contigo, El Dulce Veneno, Pero Nunca Digas, la del Contagio, echamos El Sacadito, La Loca de los Fugitivos, Quererte Jamás, El Capullito de Rosa, El Amor Platónico, El Ramito de Violetas,
Y nos falta una más, ya nada más para despedirnos. Muchísimas gracias a toda la gente bonita que está pues ahora sí presente y siempre pendiente de las noches con Oscar Guzmán. Ahora sí a toda la gente de aquí de la República Mexicana, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, les enviamos un saludo muy especial. Gracias por estar como siempre conectados también a través de YouTube. A toda la gente bonita, saludos Oscar desde Mexicali, Baja California, Feliciano Álvarez. Ahí está el saludo. Vamos a continuar ya el último temita, nos siguen las cumbias, la cumbia. Y recuerden, próximo miércoles el programa número 61, no se lo pueden perder. Ahí tenemos algunos temas pendientes para todos ustedes. Por eso luego les digo, manden las peticiones, manden los saludos. Si en dado caso no alcanzo a complacerlos, créanme que hago lo posible para que la próxima semana pues tengamos esas melodías que nos están solicitando. Próxima semana tendríamos Caminantes, los Yonix también, Temerarios nos estaban solicitando, ¿cuál más, hermano? También igual los Bronco también. Fue un excelente programa, felicidades, cada programa va hasta arriba, gracias Alejandro Fernández, saludos cordiales desde la Ciudad de México, Julio Gutiérrez, muchísimas gracias. Mari Barra, buenas noches Oscar, me puedes mandar una felicitación para Jesús Molina que cumple años hoy y que lo amo mucho, gracias y felicidades por tu programa, gracias Mari Barra, un saludote muy especial. Qué bueno que les guste nuestra música, nuestros temas, que lo hacemos con todo corazón, créamelo, lo disfrutamos como no tienen idea. Vamos a continuar con este tema que se titula Voy a pintar, adivinen qué, un corazón. ¿Quién la toca? ¿Quién la canta? Díganme. Ahí, los Acosta, de los temas bonitos para ustedes. Vámonos con este tema. Sí. Gracias. Recordando los 90. Mi amor.
muchísimas gracias. Gracias a toda la gente bonita, Rocío. Gracias. Nos vemos la próxima. Chao, Hernán. Eduardo Sánchez, muchísimas gracias. Manuel Oxlad, ahí está el saludo. Gracias. Y pues nos despedimos también acá a través de YouTube. Nos vemos el próximo miércoles en las noches con Oscar Guzmán. Allá para Cristian, como siempre, por favor, dice, complácenos con la carta abierta. Y también por acá nos dice que la canción del Flor de Capomo, a ver si se puede. Saludos desde Nuevo León. Nos echamos ya, las dos en una. Órale, ya que estamos de aquí, hermano, ya nos estamos retirando, ya estamos cerrando casi la cortina. Y la del Pirpiripao para mi madre Mari, que está vendiendo taquitos en San Miguel de las Piedras. Ay, no nos remuevan por ahí el gusto de los taquitos. ¿Cómo se extrañan los taquitos también? Pero, órale, ya será hora de que también vayamos a visitarlos y probar los tacos de allá de San Miguel de las Piedras. Órale, vamos a continuar. Ya los últimos temas. Nachos Holguín, saludos amigos, saludos al grupo Génesis Norteño, que pronto estaremos en tu programa. Claro que sí, Nachos. Cuando ustedes me digan, arranquen. Órale, puerta, salimos ahí en el programa Las Noches con Oscar Guzmán. Manuel, saludos, saludos también. Vamos con este tema, la carta abierta. Gracias a todos ustedes. Y también Flor de Capomo. Gracias a toda la gente bonita. Esto lleva por título la carta abierta. Gracias. Nos vamos con esto. Suénale bonito. Mañana pasado, yo voy a tu casa.
estoy aquí. Esto complaciéndolos para todos ustedes. Un tema más nos viene por acá todavía. Híjoles, estamos igual. Bien contentos disfrutando de la música. Hola, buenas noches. No sé. ¿Qué? La loca, órale, pues nos dice. Sí, ya la tocamos, Argenis. Ahí estuvo. Al rato le pones ahí en la magia de la repetición. Ya tocamos la loca. Eduardo Sánchez, la última, compláceme, Oscar, la del Pipiripau para mi madre Mari, que está viendo taquitos desde San Miguel de las Sierras. No, hombre, nos partes el corazón, nos partes el alma, porque sabemos que está disfrutando ahí tu señora madre. Pues vamos a tener que complacer, hermano, ahí con el tema del Pipiripau. Así, para la señora que está solicitando sus canciones mientras te gusta de unos sabrosos taquitos. Ahí pónganle ahí en el wifi o ahí a ver si tienen el internet. Ahí en la taquería, para taquería, que todos los miércoles, ¿no? se ponga, pero a reventar. Sí, sí, recomiéndenos, amigos, ayúdenos. Órale, muy bien, pues muchas gracias. Estamos llegando por ahí peligrosamente a la recta final. No sin antes agradecerles a todos ustedes, pues habernos estado acompañando desde principio a fin, algunos compañeros ahí, gracias. Pues gracias a toda la gente bonita. A ver qué tal les parece esta canción dedicado muy especial allá a Eduardo Sánchez y su señora madre. Muchas felicidades. Ahora sí que nos decidimos con el tema del Pipiripau. Ya nos agarraron ahí cerrando casi la cortina, bajando la cortina, pero lo hacemos con todo gusto de corazón, ¿eh? Así es de que también esperando que ahora que pase esto, cuando tengan sus eventos, nos inviten allá de solistas, allá por San Miguel de las Sierras, y también con el grupo Altair. Así es, grupo Altair. Ya estamos ahí estamos preparándonos para el regreso, por así decirlo. El regreso del grupo Altair también en las noches con Oscar Guzmán. Le enviamos un saludote por ahí a toda la banda, ahí a Juanelo, a Rogelio, a Miguel Ángel, a Joshua, y pues aquí en controles técnicos, Daniel Efarín, también le enviamos un saludote. Y ahí en controles técnicos, ahí a Hugo. Claro, a todo el grupo Altair esta noche. Matías Reyes, saludos, amigo. Gracias, Matías. Y vámonos con esta. Este es un tema que nos están solicitando allá para la señora la señora Mari, que le venda los tacos, que le eche mucha salsita y picosita a los tacos, ahí su cebollita, su cilantrito. Y pues nos dices de qué venden, ¿eh? Buena onda, disculpen, me dormí mientras esperaba. Pero ahorita la repito y comparto 10 veces. Gracias, Sebas, Toto, Family, dice. Por mi sabor, mi chiquitita que me dice tu padre.
gracias. Ahí Alfonso Ávila, Argueriz, gracias. Matías Reyes, ¿qué teclado estoy usando? PA900, arriba Core y abajo Yamaha SX900. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Nos vemos a la siguiente. Primero Dios. Gracias. Esto fue Las Noches con Oscar Guzmán. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en la próxima emisión de Las Noches con Oscar Guzmán. No olvides dar like y compartir. Las Noches con Oscar Guzmán.